Muy buenas noches. Muchas gracias. Queremos decirles que estamos felices de estar nuevamente aquí en Antofagasta. Y bueno, decirles que el concierto va a estar dividido en dos partes. En la primera presentaremos la cantata Santa María de Iquique de Luis Atlis. Y en la segunda parte, canciones del repertorio del Quilapayún. Como ustedes saben, bueno, la cantata Santa María de Iquique relata los hechos que ocurrieron en la ciudad de Iquique en el año 1907, donde más de 3.000 obreros, sus mujeres y sus niños fueron asesinados por los militares de aquella época. Estos hechos desgraciadamente se han repetido a través de la historia, y de ahí la vigencia de seguir presentando la cantata Santa María de Iquique. Esta noche es una noche especial porque vamos a presentar la cantata acompañado por una orquesta, la Orquesta Juvenil de la Corporación Cultural de Antofagasta. Todo esto bajo la dirección del gran maestro Patricio Mardones. Presentamos entonces Cantata Santa María de Iquique de Luis Atlis. Marcó fatalidad
contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y se observan la pampa y le imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol. No importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol despertó grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, la machaca y noche larga. Quejidos que escuchaban la vida de muerte lenta y la lágrima soltaba. Las casas desposeídas y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido, solo espina postergada. El viento en la pampa inmensa nunca más se terminará. Dureza de sequedades para siempre se quedará. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada. La pampa, pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala. Dureza de sequedades para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, la machaca y noche larga, el hambre de piedra seca y quejidos que escuchaban, la vida de muerte lenta y la lágrima soltada. Thank you.
acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al Puerto Grande. A la ciudad todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi Quique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podemos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como rey Dios. Lo que pasa, dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver. Thank you.
Del 15 al 21, mes de diciembre, se hizo el largo viaje por las pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos. Eran los gremios. Y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza, los carreteros, los pintores y sastres, los jornaleros, lancheros y albañiles, los panaderos, gasfiteres y abastos, los cargadores, gremios de apoyo justo de gente pobre. Señores de Iquique tenían miedo. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal, podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Si andaban por las calles, era un peligro. Se han unido con nosotros, compañeros. Era una escuela vacía y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas. Que esperaran, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron. No les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. 7 días esperaron. Pero qué infierno se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario. Así
el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio. Se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre. Pampino y soy tan re viejo como el que más. Y comienza a cantar mi voz con temor de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel, solo bien, solo tierras, cascada y sal. Verá maga de mi dolor, roca triste de sequedad. Ya no sueñen, ya no siento más que mudez, y agonía de soledad. Solo ruina de ingratitud, y recuerdos que hacen llorar. Que en la vida no hay que temer. Lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor. Y que ahora me hace temblar. En la muerte que sugina. Galopa de la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo, sé que vendrá. Diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general: que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes,
que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos, que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando, así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo. Y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero, al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno con las descargas. Murieron 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron, uno tras otro. La Escuela Santa María vio sangre obrera. La sangre que conocía solo miseria. Serían 3.600 ensordecidos, y fueron 3.600 enmudecidos. La Escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo alarido. 3.600 miradas que se apagaron. 3.600 obreros asesinados. María, si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría? A los hombres de la Pampa que quisieron protestar, los mataron. Porque había que matar. Se pone amigo, es peligroso. Amigo, es peligroso. Y hablar, amigo, es peligroso. Hablar, amigo, es peligroso. Las mujeres de la banda se pusieron a llorar. Y también las mataría porque había que matar. Pobre amiga es peligroso, pobre amiga es peligroso. Hay que llorar, amiga.
peligroso nacer, hijito, es peligroso nacer, hijito, es peligroso. ¿Dónde están los asesinos que mataron por matar? Apurados por la tierra, los tenemos que encontrar. Apurados por la vida, los tenemos que encontrar. Apurados por la muerte, los tenemos que encontrar. Lo señores, aquí termina la historia de la Escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás fue lo pasado, pueden pasar si es que no nos preparamos de sueldo para luchar. Tenemos razones duras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos